Neta que no hay tregua para las tragedias en nuestro país. Incluso hasta parece que algo, el destino se burla de México. Está justamente en este momento López Obrador hablando sobre el nuevo modelo, el nuevo mecanismo de protección a periodistas. Es lo que tocó en la conferencia de hoy. Y de hecho participó ahí Alejandro Encinas y están explicando ahí muchas cosas. Y justo cuando está hablando de esto, de repente aparece como tendencia en Twitter el nombre de Omar Iván Camacho. Omar Iván Camacho es el sexto periodista asesinado desde el 1 de diciembre que asumió el cargo López Obrador y es el quinto periodista en lo que va del año. Dos. En el mes de marzo, no tiene ni 15 días que asesinaron al periodista de allá de Sonora, Barroso. Omar Camacho fue asesinado. Su cuerpo encontrado la noche del domingo en la comunidad La Escalera, municipio de Salvador Alvarado, en Sinaloa. El cuerpo del comunicador, quien colaboraba en noticieros Altavoz de Chávez Radiocast y tenía su página de información deportiva Évora Sport, fue localizado pasadas las 9 horas, las 21 horas, perdón, tiempo local del domingo, del día de ayer. Tenía 35 años de edad. Es el quinto periodista asesinado en México en lo que va del año. El pasado 15 de marzo, 10 días, fue ultimado el comunicador Santiago Barroso en Sonora. Las autoridades policíacas de Sinaloa informaron que el cadáver de Camacho, originario de La Palma en Angostura y quien residía en Guamúchil, cabecera municipal de Salvador Alvarado, presentaba traumatismo craneoencefálico producido por golpes. Los reportes de la prensa local señalan que el domingo por la mañana el comunicador salió de su vivienda rumbo al estadio Alberto Vega Chávez, desde donde transmitiría la serie entre Garbanceros de Guamúchil y Diablos Rojos de Cubirí de la Liga Regional de Béisbol Arturo Peinbert Camacho. Sin embargo, desde las 10 de la mañana se perdió contacto con Omar Iván, por lo que horas después sus familiares reportaron desaparecido a las autoridades policíacas. Fue hasta las 21:10 cuando fue localizado su cuerpo. Peritos y personal de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa, estado gobernado por el priista Quirino Ordaz Coppel, iniciaron una carpeta de investigación para determinar la causa del homicidio y dar con él o con los responsables. Lo mismo de siempre. Es que ya, de verdad, esto hasta parece una burla del destino, es como si no sé, como si alguien nos escupiera en la cara y se riera de nosotros en todo momento, ¿no? Es que es increíble, se está hablando justo en este instante, todavía no acaba la conferencia del PG, justo en este instante están los periodistas comentando y preguntándole sobre el mecanismo de protección cuando aparece la noticia de Omar Iván Camacho asesinado en Sinaloa. Díganme ustedes, ¿qué se puede pensar de esto? Qué tristeza.